Buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando ya nuestra tercera unidad, gracias a Dios, y vamos a tener ya nuestra primer clase. El requisito para estar en las clases a partir de esta unidad es tener encendido su video. Les voy a pedir que tengan encendido su video. Gracias, Michelle, porque sí nos lo solicitaron, ¿verdad? Nos encargaron y quien no tenga conectado, la Jenny, quien no lo tenga conectado, lo tendremos que sacar de la clase. Entonces, yo no quiero tener que llegar a eso, ¿verdad? Pero sí nos están solicitando hacerlo ahora de esa forma. Camila, buenos días. Yo sé que tal vez se acaban de levantar, no sé si tuvieron clase antes, pero pues no tengan pena, ¿verdad? Están en su casa, solo traten de estar en un lugar que estén bien cómodos, ¿verdad? Para recibir la clase esta mañana. Les acabo de enviar siempre por el chat la presentación de la clase de hoy. Pues para que les sirva también de consulta. El tema que vamos a hablar es siempre de su libro, el capítulo 9. Nos toca iniciar ahora. Y entonces les agradezco mucho estar presentes. ¿Quién nos falta? Josué, ¿verdad? No se nos ha hecho presente. Cuando quieran compartir algo, pueden siempre levantar la mano para darles el tiempo. Hoy vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Para empezar a ver la presentación. Y ustedes, les agradezco que me indiquen si estamos bien, están viendo en la pantalla. ¿Me escuchan bien? Solo que me pueden poner ahí la manita de sí, para estar segura que sí estamos, ¿verdad? Todos pendientes. Bueno, vamos a empezar. Este tema es bastante interesante y vamos a aprender algunas cosas hoy. Aquí les puse una imagen de Google. Es de las computadoras más antiguas, pero Google se ha destacado en utilizar mucha creatividad en todo su marketing. Y el tema de esta mañana es marketing interactivo. Como les repito, es ya nuestra tercera unidad y estamos iniciando con esta introducción para saber sobre el marketing interactivo, pero específicamente vamos a hablar de Google, de la marca Google. De vez en cuando, el nombre de un producto o una empresa se vuelve tan famoso que se incorpora en nuestro vocabulario. La gente empezó a tomar aspirinas. O sea, decía, quiero una aspirina, ya no es una pastilla o una medicina para el dolor, sino la aspirina, ¿verdad? El nombre del producto en específico o una marca se nos graba tanto que se hace parte de nuestro vocabulario. Igual las famosas curitas, ¿verdad? Son unas tiritas adhesivas, pero las marcas se nos van posicionando de una manera que llegan a ser parte. Otro ejemplo que yo recordaba es de los pañuelos desechables. Cuando nosotros pedimos, no pedimos, ay, no tiene un pañuelo desechable, sino un Kleenex, ¿verdad? Pero el Kleenex es la marca y lo hacemos tan propio del producto que lo asociamos con lo mismo, ¿verdad? Un Kleenex es un pañuelo desechable, pero en realidad estamos diciendo la marca. O a veces no tenés Colgate que me regales un poquito, la pasta de dientes, ¿verdad? Y no solo Colgate existe, hay muchas más marcas, pero Colgate se ha posicionado mucho en nuestro vocabulario, como dice este ejemplo. Igual que hoy, decimos, googlealo, o yo googleé tal cosa, ¿verdad? No decimos, yo en el buscador de Google investigué tal palabra, tal tema, tal cosa, ¿no? Nos quedamos con Google, que es una palabra que se ha incluido también en nuestro vocabulario.
Y sí hay palabras que hasta están reconocidas en la Real Academia Española, las podemos buscar, pero regularmente son estas marcas las que se han metido también, dependiendo del posicionamiento que llegan a tener. El nombre Google se tomó de la palabra Google y castellanizada como Google. ¿Y qué significa? Dirán ustedes, no sé si habían hecho esa pregunta. Pero en un Google es un 1 seguido de 100 ceros. Y aquí es como decir 10 elevado a la 100. Entonces ahí está el 1 con los 100 ceros. Si se ponen a contar cada uno, van a ver que sí están todos. Pero se los pongo de ejemplo porque es una palabra, ¿verdad?, que se creó y ya nos quedó en nuestro vocabulario. Ahora ha aparecido un nuevo término, narcinavegación, el hábito de navegar en internet buscando apariciones de uno mismo. Dani, ¿tú habías escuchado esa palabra? Narcinavegación. A ver si yo te quiero conectar ahí el micrófono, pero no se puede. Vamos a ver. No sé si me permite ahí, pero es una palabra que nos ha, bueno, se ha incluido también, aunque no todos tal vez la hubiéramos escuchado, significa esto, ¿verdad? Buscarse uno mismo. Los navegadores narcisistas son quienes se buscan en Google todos los días o cada semana. Una persona narcisista es la que solo se cree la más bonita y solo ella, ¿verdad? Entonces se quiere tanto que, miren, llegan al punto hasta de esto, ¿verdad? De buscarse y de investigarse a ver cómo salió y cómo se ve, ¿verdad? También Google ha tenido gran éxito y ha cambiado la forma como nos expresamos en el mundo. La ventaja principal de la empresa es su capacidad para organizar una enorme cantidad de información en un sistema al que es posible acceder con facilidad desde la web. Y Google proporciona información gratis a los usuarios. O sea, esta empresa realmente creció de una manera bien, bien exagerada, diríamos, pero es por todo su marketing tan acertado que ha tenido. La empresa vende publicidad relacionada con la información gratuita. El motor de búsqueda, porque eso es, ¿verdad?, proporciona acceso a una gran variedad de sitios web. Ayudan a conectar a los clientes con información acerca de productos, ideas, tendencias sociales y una interminable variedad de servicios adicionales. Todo lo que queremos encontrar solo podemos buscar en Google y nos va a aparecer. Cualquier cosa que se nos ocurra, la encontramos ahí. O sea, es un buscador que es muy completo. En el año 2004 fue especialmente importante para Google. Las acciones de la empresa se vendieron por primera vez y recaudaron 1.670 millones de dólares en capital. El precio de las acciones subió como la espuma. Y muchas empresas grandes han aprendido que la publicidad en un motor de búsqueda como Google proporciona una audiencia focalizada con resultados rentables. Miren, hoy en día muchas personas pagan porque sea de las primeras empresas o productos que aparezcan en el buscador. Un ejemplo, ¿verdad? El colegio. Cuando ustedes ponen colegios, el colegio paga para poder estar en los primeros lugares. Cuando la gente ponga colegio, aparece Colegio La Patria y otros colegios que son los que invierten en esa publicidad. Porque es importante, ¿verdad?, ser de los primeros en aparecer. Eso es lo que ayuda a cualquier producto, servicio o cualquier empresa. Y ahora solo podemos también descargar aplicaciones si tenemos todo a la mano en el celular o en una tablet, ¿verdad?, en cualquier dispositivo. Anteriormente Google dependía de la publicidad
de boca en boca, lo que decían. Ahora la empresa se anuncia en radio y medios impresos en numerosos mercados. Después, Google comenzó a incursionar en el mercado de búsqueda local también. Y los anuncios clasificados locales representan una importante fuente de ingresos para muchas empresas. Es lo que le mencionaba, tener un anuncio clasificado ya en Google, que estos son servicios pagados, porque ustedes dirán, pero ¿de dónde, verdad, se sostiene o cómo recibe los ingresos Google? Pues sí, hay formas de que uno puede invertir para que su empresa esté incluida en este buscador. El equipo de administración de Google está plenamente consciente de los competidores. O sea, hay muchos más buscadores. Por ejemplo, Microsoft y Yahoo son dos proveedores importantes de motores de búsqueda que podrían afectar la participación de mercado de Google. Todos los días aparecen nuevos competidores. Firefox, Opera y Safari de Apple son algunos de los participantes de más reciente ingreso. Aquí les puse los ejemplos de los logotipos. Aquí pueden ver el de Yahoo, que es una secuencia, ¿verdad?, de cómo se fue actualizando y cambiando. Conseguí también esta imagen de Mozilla Firefox. Miren desde el 2002 cómo era, cómo evolucionó cada ciertos años hasta el 2019. Gracias es ese zorrito que está ahí enrolladito, pero fue cambiando, se va actualizando. Este es el de Opera, también está desde 1995 hasta el 2015. Y el de Safari, ¿verdad? Que es una brújula. Pero los logotipos también van teniendo cambios de acuerdo a cómo va cambiando el grupo objetivo. Pese a ello, el poder de Google en el mercado hace que los líderes de la empresa se sientan optimistas respecto al futuro. Google es un excelente ejemplo de cómo triunfar con creatividad, energía y un programa de marketing eficaz para convertir una marca en un ícono cultural. Les quiero leer esta frase, que es la creatividad sin estrategia, se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Ustedes que están en la carrera de mercadotecnia y publicidad deben de aprender a trabajar con estrategias, deben de no hacer las cosas solo por hacerlas, ¿verdad? Ustedes saben que ahorita que tuvieron varios trabajos de emprendimiento, les tocó hacer un trabajo completo, ¿verdad? No es solo una idea y tengo mucha creatividad, porque hay personas que sí son muy creativas, pero tiene que haber una estrategia para que pueda hacer una buena publicidad. Voy a platicarles solo resumido y luego al salir de la presentación vamos a hacer cualquier consulta. La tarea unificada, recuerden que estamos trabajando en esta unidad, vamos a estar trabajando nuevamente con profesor Mario y Elizabeth para que ustedes no hagan muchas tareas. No queremos complicarles, pero que sí trabajen bien. Vamos a empezar con el proceso creativo. Ustedes ya han trabajado algo, pero el trabajo o la tarea primera es para los cursos de mercadotecnia, publicidad, es conmigo, y diseño computarizado con Miss Elizabeth. Lo que van a hacer es investigar lluvia de ideas, que es un proceso creativo, herramientas visuales y el briefing o brief. Ustedes ya lo han visto, ya lo vimos el año pasado y en la unidad pasada repasamos otra vez este tema, pero lo que van a hacer es investigar. La fecha de entrega ya sería el 15 de junio y lo que tienen que hacer es enviar el documento. Si lo hacen digital, no lo envían digital, ¿verdad? Y si lo hacen en el cuaderno, por mí no hay inconveniente, lo pueden hacer escrito a mano y tomar fotografía, como les quede mejor. Pero recuerden enviarlo a los tres docentes. Las tareas unificadas las deben de enviar a los docentes que indica la tarea. Y les leo esta otra frase también. Después de la tormenta llega la idea. Se van a dar cuenta al investigar lluvia de ideas
todo lo que puede uno pensar en un momentito de un tema, pero al final podemos concretar solo una idea. Pero no pensemos que vamos a poder hacer todo a la primera. Tenemos que trabajar, tenemos que pensar, investigar para poder trabajar de una mejor manera. Voy a salir de acá para que podamos platicar. Aquí tenía, les voy a permitir a poder activar. A ver, Dani. Dani, ya te me escondiste. A ver, Dani, ¿me escuchas? No, miste, que no lo escuché tan bien, es que no tengo buena señal. Ah, y andas fuera, ¿verdad? Yo vi que andas como fuera. Bueno. Sí, anda haciendo un mandado, entonces. Ahí estoy escuchándome. Está bien, Dani. En relación a la clase, estábamos hablando, vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Porque no les había permitido conectar sus micrófonos, pero es para que me pongan atención también. Dani, ¿tú tienes en mente alguna marca que tú menciones? Y como lo que yo les estaba explicando al principio, en lugar de decir el producto, dices la marca, dame algo, no sé, como les hablaba yo de los Kleenex, de las aspirinas, ¿te recuerdas de algo que tú menciones? ¿O menciones? Voy a ver mis, voy a pensar, ay, ay, ay. Una marca que solo que digamos la marca es que no diga el producto, sino que como ajá, que la marca represente el producto, ¿va? Ajá, que regularmente decimos de algo, pero no decimos el producto en sí, sino la marca. Ay, ay, ay. A ver, piensen un poquito en lo que piensa Dani. Michelle, ¿tú qué piensas? Michelle, ¿me escuchas? ¿Tú piensas en alguna marca que me puedas decir? No sé si me escuchan. Michelle. Sí, puede volver a repetir, es que no le escuché. Repetir la pregunta. ¿Algún producto que tú te identificas tanto con la marca que solo dices la marca y no el producto? De algo que usas. De algo que te gusta, no sé. No sé, Coca-Cola. Bueno, una Coca-Cola es una gaseosa, ¿verdad? Uno no dice solamente una gaseosa Coca-Cola, sino la marca de una vez, ¿verdad? Está bien. Profe Sáenz nos quiere ayudar en algo. A ver si usted se recuerda también, porque uno, ¿verdad? Tiene otras marcas en mente, ¿verdad? Sí, recuerdo. Y creo que es todavía útil poderlo decir. En buenos tiempos, mozos, decía uno, dame unos Corbis. Era lógico que lo que uno pedía era, dame una cajetilla o dame un sobrecito de chicles, ¿verdad? Entonces se identificaba uno luego por la marca, Corbis. Eran tan famosos en esos tiempos que luego, o dame unos Adams. Sabía uno que era la cajetilla de chicles. Es cierto. Gracias, profe. Sí, son marcas que están en nuestra mente, ¿verdad? Pero sí, que las identifican. O, por ejemplo, decimos un Alka-Seltzer. Y no solo el Alka-Seltzer existe para aliviar un malestar estomacal, ¿verdad? Hay muchas otras marcas, pero nos identificamos como que de primera mano con un Alka-Seltzer, ¿verdad? Eso es para el dolor de estómago, para calmar cualquier malestar estomacal. Y a ver, Michelle, ¿ya recordaste? Ah, bueno, tú me dijiste la Coca-Cola. Dani, ¿recordaste algo? ¿O Pamela? No, estoy pensando y no se me viene nada a la mente. Es que tal vez, no sé. Bueno, tal vez Ego, podría ser. ¿Es ajá, la gelatina? Ajá, es la marca. Es la marca. Uno dice, ajá, ajá. Uno dice, deme un Ego y
O le van a dar la gelatina. O el famoso moco de gorila, ¿verdad? Hay gente que ve un moco de gorila, ¿verdad? No una gelatina que es esa marca, sino la marca de una vez, ¿verdad? Ajá. Wilman, ¿tú recuerdas algo? Una chiqui. Ah, una chiqui, ¿verdad? Una galleta, o específicamente la chiqui, ¿verdad? Que con lo que más nos identificamos, lo que tenemos. Yo les había hablado de que uno no recuerda más de 3 marcas regularmente de un producto. O sea, no logramos retener tantas marcas, pero las que tenemos posicionadas en primer lugar es la que, con la que nos identificamos, ¿verdad? Entonces, regularmente eso pasa, ¿verdad? Jamie. Buenos días, Jamie. ¿Tú puedes, te recuerdas de algo? Se apagó. O Pamela, que quieran compartir. No necesariamente, o sea, si es cualquier producto en realidad. Como les mencionaba, las curitas también, ¿verdad? No es una curita, pero sí son marcas específicas. Antes hubo un tiempo, les cuento también, de las fotocopias. Las fotocopiadoras más famosas, las Xerox. Entonces, ustedes ven una Xerox, ¿verdad? Así decía la gente, no una fotocopia, sino era una Xerox. Por la fidelidad de la copia, y Xerox llegó a estar en un punto bien posicionado. Ahora ya hay otras marcas, muchas marcas. Entonces, eso es parte de lo que logró Google con todo su marketing, ¿verdad? Como les digo, hay buscadores. Nosotros podemos utilizar diferentes buscadores, pero regularmente el primero es Google, ¿verdad? En todo está. Y ellos se invirtieron tiempo y todo para, imagínense, traductor, ¿verdad? En un momentito podemos escribir cualquier palabra y pedirle en cualquier idioma y lo hacen, imagínense. Eso fue un trabajo grande porque no es que el programa sea tan mágico que hace todo eso. Hubo algo. El profe Gerson, que nos acompaña, que es técnico, sabe que programación es una cosa pero grandísima, ¿verdad? Ya cuando logramos programar, podemos hacer, nos facilita mucho la vida. Y eso es lo que ha logrado Google. No sé si tienen alguna duda de la tarea, o ya habló profe Mario con ustedes de la tarea. A ver, no sé si alguien quiere hablar. ¿Cómo era la tarea? Que no la había escuchado porque me llamaba. Ah, es una investigación del proceso creativo. Van a investigar, ya les mandé por el chat en la presentación de hoy, ahí va a ir también la parte de la tarea. Si tienen alguna duda, igual profe Mario, cuando tenga clase con ustedes, no sé si ya tuvo o tiene hoy, también les va a volver a hablar de la tarea, pero recuerden que es con los 3 profes, con Elizabeth, conmigo y con profe Mario. Trabajen de la mejor manera, por favor. No dejen las cosas a última hora, organicen su tiempo. Ya pasamos a una unidad, ya se pudieron dar cuenta cómo les queda mejor trabajar. Entonces, yo les animo para que puedan organizarse. Son muchas clases, yo sé que no solo la mía y la del profe, son bastantes las que tienen, pero por eso estamos trabajando, para que ustedes puedan hacer proyectos unificados y no recargar mucho. Pero dedíquenle el tiempo a cada tarea, ¿sí? Hagan ese esfuerzo y tengan disciplina. Yo les he dicho, tengan disciplina en su casa, investiguen, lean, eso es lo mejor. Sí encontré todavía, recibí sus tareas. Y, pues los felicito por sus trabajos de emprendimiento. Hay todavía faltas de ortografía. Tienen que tener mucho cuidado con sus faltas de ortografía. Si tienen ahí en casa a alguien que les pueda leer su publicidad o lo que estén trabajando, alguien externo, es más fácil que les pueda decir, revisa esta palabra, o no, si no se entiende. Eso nos ayuda, miren. Aunque a veces dicen que las mamás en casa nos miran con ojos de amor todo, ¿verdad? Nuestros trabajos. Pero bien podemos pedirles ayuda para que estén bien nuestras tareas, ¿verdad? No hagamos las cosas solo por salir del paso. Porque sí tienen que estar dedicados, es su carrera, es de lo que ustedes van a, en un futuro no muy lejano, van a trabajar.
y se tienen que preparar bien, ¿sí? Entonces, cualquier duda, miren, nosotros hemos puesto siempre nuestros correos, yo les he dado mi correo en cada clase. Pueden escribirme, si tienen dudas, escríbanme, o si tienen algo que enviar y esté pendiente, envíenlo, no dejen de enviar sus tareas para que puedan continuar con sus buenas notas, ¿sí? Entonces, quedó claro el tema de hoy, que empezamos con la introducción del marketing interactivo, ¿sí? O un poco, más o menos, porque vamos siempre a continuar, ¿verdad? Pueden ir leyendo ese capítulo de su libro, el 9. Quienes no tienen el libro físico, yo se los he enviado el PDF. Lo puedo volver a enviar también por correo. Pamela, yo te lo envié por correo. Y eso, entonces, si alguien no lo tiene y lo necesita digital, pídamelo. Yo se lo comparto con mucho gusto. Lo que necesito es que sí todos tengan su libro, ¿sí? Entonces, profe Sáenz, no sé si quiere agregar algo del tema o para los chicos. Sí. En efecto, chicos, me es un gusto verles, joven Quinto Merca. La verdad, gracias por estarse conectando en sus clases virtuales de Zoom. Invitarlos que, por favor, con toda la comodidad en casa y de la mejor forma, siempre somos supervisados y creo que la mejor forma es saber de nuestra entrega, nuestra buena atención en casa y para que podamos estar atentos a nuestros maestros que nos están solicitando. Y a la vez, pues, estarnos conectando todos los días del bimestre. Bienvenidos al tercer bimestre. Un caluroso saludo realmente de nuestras autoridades, de nuestro amado y glorioso Colegio La Paz. El día de ayer, pues, fue un día significativo donde nos enlazamos en los 108 años que cumple nuestro colegio. Aunque a la distancia estamos, pues, desde casa, pero lo estamos celebrando. Creo que nos sentimos orgullosos quienes somos de este glorioso Colegio La Patria, somos egresados y creo que ustedes se van a sentir orgullosos pertenecer a esta gran institución. Yo agradezco realmente a Miss Ruth por sus invitaciones. Chicos, para mí es un honor verles y quiero pedirles de favor que estén siempre, verles por favor y ayudémonos entre nosotros mismos, orémosle al Señor, que son las buenas decisiones de nuestros directores, que estemos siempre en casa, bien cuidados. Si no tenemos que salir, no salgamos, cuidémonos mucho. Les deseo muchas bendiciones en sus demás asignaturas. Muchas gracias, Liz. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a terminar con la clase de hoy. Les agradezco, como dice el profe, estar conectados, participar y no dejen de estar en sus clases, ¿verdad? Estén presentes para que no pierdan y puedan también, miren, perdamos el miedo de preguntar, ¿verdad? Eso es lo que cuesta, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, pregunten, porque para eso estamos, para resolver. Nadie, yo siempre digo esta frase, nadie nace sabiendo, o sea, todos aprendemos y tenemos que estar en un constante aprendizaje. Estos temas, miren, su libro habla de algunas marcas de hace muchos años, pero yo he visto que al investigar podemos llegar a ver cómo está esa misma empresa hoy, ¿verdad? Entonces podemos ver la evolución, quiénes realmente han podido sobrevivir, continuar, innovar y quiénes han fracasado. Entonces eso es bien importante. En lo que ustedes hacen en su área de publicidad y mercadotecnia, tienen que saber que los productos se tienen que estar innovando para poder permanecer, si no, no sobrevivimos. Miren cuántos emprendimientos muy creativos hubieron en sus proyectos, porque esto de la pandemia nos cambió, pero no nos dejó sin poder hacer nada. Hay mucha gente que es creativa y ha podido ofrecer sus servicios, sus productos, lo que tienen de una forma creativa. Entonces, ustedes van hacia eso. Tienen que aprender a cómo pueden ir innovando todo lo que hacen. Entonces, gracias por haber estado. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Y nos vemos y nos saludamos en la próxima clase. Oye, les voy a tomar la captura. Dani, si te puedes encender tu video, por favor. Para tomar la captura. Dani.
Dani, ¿o dónde andas ahorita? ¿O no estás tan visible? Pero si ya es para terminar. A ver, Dani. Debe estar en algunas compras o algo. Vamos a llegar ahí entonces, gracias al profe Gerson también que nos apoya con la como asistente técnico. Que Dios lo bendiga y que tengan feliz día hoy. Nos saludamos en la próxima clase. Hasta luego. Adiós, mi. Adiós. Adiós, profe. Adiós, profe. Es el momento adiós, profe. Más, de más comunicación ahorita. Hasta luego.